Buenos días, lectores de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Pues llegó el día tan esperado por muchos, tan criticado por otros, pero ya se vive así el regreso a clases en varios puntos, no solo de la ciudad de Puebla, sino en todo el país. Yo me encuentro transmitiendo en vivo desde la Escuela Fundadores de Puebla, ubicada en la avenida 105 y la 3 Sur, al sur de la capital poblana. Esta escuela cuenta con varios planteles, bueno, tiene kinder, primaria, secundaria, etc. Yo me encuentro en uno de los accesos de la entrada para la primaria. Desde muy temprano, varios padres de familia comenzaron a llegar. Tengo entendido que el acceso o la entrada es a las 8 de la mañana, ya en unos minutitos. Desde antes de cuarto para las 8, 20 para las 8, ya había varios papás. Me imagino que llegaron temprano porque preguntaron cómo sería el acceso. Sin embargo, como tal, no ha salido una persona a explicarles cómo será el acceso. Si ustedes alcanzan a ver, varios de ellos están formados en esas líneas que fueron pintadas a la entrada. Pero hay dos accesos, ahorita ya la vueltecita hay otro. No, realmente no sé en qué consiste porque hay varios papás que están un poquito desubicados. Están aquí, se van para allá o están en el otro acceso y vienen para este. Ya hay personal en la escuela, ya salieron a colocar algunas lonas que están pegadas ahí en el plantel. Y la verdad es que sí hay varios papás emocionados que ya les están tomando fotografías a sus hijos. Los niños llegan, algunos muy contentos, y podemos observar que la mayoría de ellos trae caretas, los traen protegidos, sí con sus cubrebocas, sí con sus caretas. Vienen pues además muy tapados porque en este punto de la ciudad, de la capital poblana, todavía está lloviendo un poquito. En la madrugada la verdad es que sí cayó un fuerte aguacero. Y no sé si eso también influyó a algunos puntos en que tal vez si los papás tenían pensado traer a sus hijos por el clima, pues ya no ayudó tanto. Ahora, tengo también entendido que en cada escuela se organizaron juntas. Yo, bueno, respecto a las personas cercanas, algunos que conozco, incluso este fin de semana, o sea, casi de última hora el sábado, se estuvieron organizando juntas para a padres de familia, eran juntas exclusivamente para padres de familia, justamente para explicar cómo sería el regreso a clases, y se les reiteró en varias ocasiones que pues el regreso no era obligado, podían asistir de forma presencial los que quisieran y los que no lo decidieran, pues también a mi consideración no hay tantos alumnos, digo, para hacer una escuela muy grande. Y realmente veo a más niños pequeños. Es una primaria, entonces son seis grados. Yo observo a más niños chiquitos, no sé, tal vez de primero, segundo, tercero. Y unos cuantos ya más grandes que yo creo que irán en cuarto, quinto y sexto. Repito, esto es en la Escuela Fundadores de Puebla. Si ustedes nos están siguiendo en esa transmisión, si nos están escuchando, nos pueden escribir a Periódico Central, mandarnos fotografías, videos, lo que ustedes gusten, pues para reportarnos cómo se vive el regreso a clases en las escuelas de sus hijos. En algunas escuelas sí iba a funcionar el transporte para los alumnos, porque pues varios de ellos obviamente llegan en el transporte público. Sinceramente, yo no he visto tanta afluencia en el transporte público, ya llevo ratito aquí parada. O sea, como algo extraordinario, como se vive cuando regresan los alumnos a clases. Es verdad, hay mucha gente que va a trabajar, etcétera. Entonces, el transporte público, pues realmente considero que está pasando normal. No se ve mucho movimiento, de hecho ni siquiera hay muchos vendedores aquí afuera de la escuela, solamente hay un señor que acaba de instalar pan y hay otro que está vendiendo tortas. Es lo único. Vamos a darnos la vueltecita para que vean ustedes el otro acceso, el otro punto. Les repito, esto es de la Escuela Fundadores de Puebla, ubicada en la 105 y la 3 Sur, al sur de la ciudad de Puebla.
ya pusieron música adentro de la escuela. Realmente no. No sé si lo hacen regularmente o es para motivar tanto a los alumnos como a los papás. Este es el otro acceso que les comentaba. De este lado ya están ingresando los niños a las clases. Se ven más pequeñitos los niños que están de este lado, también están formaditos. Y tengas mucha suerte. Te amo. Tranquila, ¿eh? Aquí alcanzamos a ver el protocolo que se está aplicando con los niños. Están pasando con un tapete sanitizante, les aplican gel antibacterial y allá adelante otra maestra les está dando instrucciones. Vamos a pasar a otro ingreso. Aquí, como ustedes pudieron observar, están entrando niños pequeñitos. Alcancé a escuchar que era primero y segundo. Todos ellos llevan cubrebocas, llevan caretas y pues al entrarse están pasando por el tapete sanitizante. Se sanitizan, se dan la vuelta. Aquí apenas están comenzando también a entrar. Les aplican gel, les toman la temperatura.
hacen aquí y por qué los van ingresando, porque la hora de entrada es a las 8, entonces estaban formaditos hace unos minutos, ya es la hora de entrada, ya los van pasando, los niños están formados, todos vienen acompañados de sus papás, eso sí también tengo que recalcar. En redes sociales estuvo diciendo mucho que aunque los niños estuvieran grandes, tenían que venir pues acompañados por sus papás, por si se presentaba alguna situación extraordinaria, por así decirlo, que era recomendable que los niños vinieran acompañados con sus papás. Vamos a ver si ahorita podemos entrevistar a alguna mamá. Buenos días, estamos transmitiendo para Periódico Central, solamente preguntarles cuál es su sentir, dejaron a sus niños ahorita aquí, ay, tengo cuidado, dejaron a sus niños ahorita aquí en la escuela. Pues sí hay incertidumbre, obviamente, ¿no? Preocupación y demás por la situación, la que estamos viviendo, pero pues ya hicimos nuestra labor, los traemos así como que bien, lo más protegidos posible. Pues todo, desde que supimos que iban a entrar a presenciales, pues es todo el tiempo estarles recalcando y aconsejando y todo el tiempo, así que estarlos bombardeando. Que no se quitaran el cubrebocas. El cubrebocas, el gel, el sanitizante, pues trata de mantener la calma, ya sabemos que vemos van a ver a sus compañeritos, la emoción y demás, pero pues que traten de mantener, ¿no? De lejitos. Entonces, pues ahorita, ahora sí que nada más es esperar que nos hagan caso, que nos hayan entendido lo más que se pueda y pues nosotros igual hacer nuestra parte en casa. ¿Su niño estaba emocionado de regresar? Sí, él sí. De hecho, yo le preguntaba, ¿no te da así como miedo? Y me dice, no. Yo, pero es que a lo mejor no estás consciente bien de lo que es. Me dice, no, sí. Dice, pero no me da miedo. Dice, además ya me dijiste que debo tener cuidado y demás. Entonces, pues esperemos, primero Dios. ¿En qué año va? Sexto. Ah, ok, ya está grande. Muchísimas sexto. Gracias. Ya escuchamos el testimonio de la mamá, prácticamente pues mandó a su niño porque dice que él ya quería regresar, él ya estaba emocionado, ya va en sexto, ya está más grande, nos decía que le explicó las medidas, bueno, lo que ustedes acaban de escuchar. Y creo que es la labor que pues hicieron la mayoría de los padres de familia, explicarles a los niños cuáles eran las medidas. Y pues bueno, como dice la señora, esperemos que todo fluya como está planeado, que sea un regreso a clases normal, que no se presente ninguna situación que lamentar. La verdad es que sí hay muchos niños que están emocionados, los papás también, les digo, ahorita que estaba en la entrada allá atrás, vamos a ver si por allá hay más movimiento, los papás también están muy, muy emocionados, les están ahí tomando fotografías, videos, otros están ahí como para ver cuál es el protocolo, que les hacen a los niños, a dónde se los llevan. Ya acabaron. Fueron todos los alumnos que ingresaron, ya de este lado ya acabaron. Este era un ingreso. Creo que de hecho ya está cerrado. Eran todos los niños que habían y de este lado también. Pues la verdad ingresaron muy rápido, son 8:12 y aquí ya está pasando, me parece, el último. No, ya, de este lado también, ya acabaron de ingresar. Nos dice, una mascarilla mojada húmeda ya no tiene la misma eficacia. No usen la cabina, es lo peor que puedan hacer. Me asombra que hay papás muy responsables, así deberían de ser para todo. Pues bueno, esto es lo que se vive aquí, les repito, yo transmití en vivo desde la Escuela Fundadores de Puebla, ubicada en la 105 y la 3 Sur. Realmente no se vive como un regreso a clases a los que estamos acostumbrados, que hay locura por todo el mundo, el transporte público va lleno, las paradas están llenas, hay tráfico, a lo que estamos acostumbrados, al menos en esta zona y lo que yo he visto, no, las rutas de transporte público pues no van tan llenas. Les repito, no se vive el caos, por así decirlo, al que estamos acostumbrados y que ya todos sabemos que ocurre cuando hay un regreso a clases. Eso está muy, muy tranquilo. Aquí ya comienzan a llegar las maestras que van a ingresar al kinder.
Vendedores muy poquitos, ustedes lo acaban de ver, en general muy muy tranquilo. En unos minutitos mi compañera Carmen González va a estar transmitiendo en vivo desde el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec al centro, ahí en el Boulevard 5 de Mayo, donde yo creo que va a haber muchísima más gente que aquí. Esperemos, a ver, en unos minutitos ya mi compañera está por lanzar la transmisión. Yo aquí me despido, les agradezco mucho que nos hayan acompañado pues esta lluviosa mañana. Les repito, en algunos puntos sigue lloviendo un poquito. Y pues estaremos al pendiente de toda la información que se esté generando sobre este regreso a clases en lo que resta del día. Y por supuesto toda la semana, porque seguramente va a ser un tema que esté dando mucho de qué hablar. Les agradezco muchísimo, que tengan buen inicio de semana.